Ya estamos aquí preparados para la segunda semifinal entre Acubos y JR Alliance después de esa paliza que le ha dado Crazy Fat Gamer a Daniel Aguilar. ¿Te la esperabas, Ulises? Sí, ¿no? No, espera. Bueno, lo primero, oye, Dani, un placer estar contigo. Es la primera vez que tengo el placer estoy de estar aquí. Estoy acostumbrado no, ya. No te conozco demasiado, pero sé que eres un chico majo. Me han dicho que eres muy guapete. Y no, nadie se lo esperaba. Obviamente sabemos que el italiano viene muy fuerte. Ese 5-4 en el último clasificatorio contra Gravesen. Ya Gravesen sufrió contra él. Estamos viéndole muy fuerte. Pero no hasta el punto de destrozar por completo el metagame y de destrozar por completo este juego. Además, abusando muchísimo de poder utilizar estas nuevas cartas que han ido saliendo en las últimas semanas, o mejor dicho, durante el último mes. Mucho físico, mucha facilidad, aguantando con espalda, provocas el penalti si te entran y si no, abres directamente con el pase y eso te permite jugar con mucha soltura. La verdad, Ronaldinho Gaucho ha sabido abusar. Sobresaliente. Ronaldinho es insultante. Aparte, con tres o cuatro pases, veíamos que Crazy Fat Gamer ya conseguía meterse dentro del área de su rival, pero ahora lo que interesa es saber cómo viene tanto JRA como Acubos y para ello tenemos a Rodrigo en zona mixta. Rodrigo, cuéntanos. ¿Qué tal, chicos? Pues aquí estamos con un debutante, con Acubos. Acubos, ¿cómo estás? Aquí estamos con muchas ganas de disfrutar la experiencia y dar todo lo que se pueda. Oye, tema de los nervios. A ver, primera vez que estás aquí compitiendo, ¿cómo está? ¿Cómo has pasado la noche? ¿Has dormido? Sí, he dormido, pero algo nervioso se pasa. Aquí todo impresiona bastante. Oye, pero mi duda, con tantos nervios, ese tipo de gestión a la hora de competir aquí, ¿eso cómo lo llevas? ¿Dices, oye, mira, que salga y que pase lo que tenga que pasar o dices tú, mira, yo más tranquilo? Como lo que tenga que pasar, esto me lo tomo como una experiencia buena y ya está, que sea lo que sea. ¿Un sueño cumplido esto? Sí, la verdad. Y además has competido al máximo nivel anteriormente, te has cargado a gente como Andoni, has ganado a gente como a Yoruguas. Ojo, ¿eh? Tuve un buen torneo el último, la verdad, y por eso estoy aquí, vaya. En ese aspecto, vas a jugar contra JRA, ¿cuál es tu objetivo? Ganarle, vaya por todas. ¿Y cómo se le puede ganar? Para mí siempre voy a ir al ataque, 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 y aunque vaya ganando no me voy a encerrar. Eso es lo importante, ¿no? Coger y decir, oye, no tiro la toalla. Sí, la verdad, para mí sí. Oye, el tema de draft, ¿qué has escogido para contarle a la gente? Gracias a Dani Aguilar, sobre todo, que me ha ayudado bastante, que estaba súper perdido en esto, y Ronaldinho como clave. Ronaldinho. Ronaldinho lo ha hecho muy bien, en este caso, con Crazy Fat Gamer. Pues espero que lo haga, que siga siguiendo bien conmigo. ¿Vas a hacer lo mismo de coger, estar bien en defensa y decir, oye, balón a Ronaldinho y que lo haga él? A por todas. Oye, y a JR, ¿vas a jugar contra él? ¿Cómo le ves? Muy bien. Es un icono aquí en España, vaya. Lo que yo quiero, más grande que enfrentarte a los mejores de España, es lo que quería, vaya. Pues nada, Acubos, muchas gracias y suerte en el partido de hoy, ¿vale? Bueno, pues de Acubos vamos al hombre que va a jugar contra él, a JR Alliance, que le tenemos por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Ya vienes directo al gimnasio o qué? No, que va, que va. No había tiempo. Oye, cuéntame, vas a jugar contra Acubos. ¿Es una incógnita? Sí, porque hemos jugado muy poco, pero hace, creo que en el primer torneo, segundo torneo, nos enfrentamos online. Pero si está aquí no es casualidad, se ha metido en el top 16, ha eliminado a Andoni, a Yoruguas, a J-Zone, así que es jugadorazo. Es que eso te iba a decir, ¿no? Después de haber eliminado a Yoruguas o a Andoni, es de estos debutantes que puede dar la campanada. Sí, sin duda. Vemos que el torneo de la Liga pues está creciendo mucho y hay muchos jugadores, nuevas promesas que están saliendo y juegan súper bien, tienen nivelazo y lo está demostrando. En ese aspecto, tema de draft, le preguntábamos ahora mismo a Aku un poco qué iba a hacer y decía, oye, yo Ronaldinho, ¿tú con qué vas? Yo voy con Nazario, primer pick Nazario tiene que ser básico. Creo que tengo mejor delantera, pero en estructura él tiene mejor defensa, mejor centro del campo y en delantera también tiene a Ronaldinho, a Henry, o sea, tiene jugadores muy peligrosos. Así que veremos, a ver, serían pequeños detallitos, yo creo. Como Aku haga con Ronaldinho, lo mismo que Crazy Fat Gamer, ojo. Estoy fuera. Pero bueno, veremos, a ver. Oye, objetivo de este campeonato, una pena que Dani no llegue a la final, porque supongo que tendrías ganas de revancha, ¿no? Sí, la verdad es que los partidos contra Dani me gustan bastante. Imagino él querría la revancha, porque nos hemos enfrentado este fin de semana en el clasificatorio al LQB. No ha podido ser, pero bueno, yo voy a intentar ganar y a prepararme para la fase final ya. Nada, Jota, que mucha suerte y ánimo. Suerte. Pues ya veis, chicos, los protagonistas, JR y Acubos, ¿todo preparado ya para que comience? Muchas gracias, Rodrigo. Ya te lo tenemos todo preparado. Dani, la verdad, tenemos aquí, bueno, un newcomer, como se puede decir, a Aku. Aku, que precisamente, una cosa que me llama la atención, yo ya tuve la oportunidad de narrarle por una ocasión, no fue en FIFA, sino cuando competía en Fórmula 1. En un show que castellé con Ángel Quintana, 2014. El chaval se estrena este año su primer FIFA y ya llega hasta aquí. Ya sabéis, chicos, esto es un sueño que vosotros mismos podéis conquistar. No está tan lejos. Puedes apuntarte, puedes jugar, pásate por los clasificatorios, intenta llegar hasta donde han llegado los más grandes y quizá
que le abres un futuro. Sobre todo para la temporada que viene, porque esta ya no se puede, porque este es el último torneo que estaba abierto, Ulises, y ya va a ser imposible, pero de cara a los siguientes tenéis que seguir la recomendación de Ulises. Ya lo hizo Serja, lo ha vuelto a hacer aquí a Cubos. ¿Por qué no? O sea, la pregunta es, ¿por qué no? Nah, es que no. ¿Por qué no? Bueno, si por ¿quieres intentarlo, tan bueno con tus colegas? Claro. Siempre que está el típico colega, ¿no?, que siempre mete palizas, porque todos tenemos al típico que dices, es que no le gano ni para atrás, y así tienes que decirle, oye, participa, vamos a ver el draft, porque como decía JRA, vemos a Ronaldo, primer pick, defensa con Sergio Ramos, Marcelo, me gusta lo que veo, piqueaba Courtois también, y la elección de Raúl González Blanco, el icono español ahí en la recámara, el que nunca hace nada, ahí está. Y llama la atención sobre todo que lo elija un culé. ¿Sí? Llama la atención. Oye, ¿sí? Dicho esto también, mencionar la aparición de Vinicius, ya venía las últimas semanas, le dan por fin una carta válida, un chaval que no se sabía que se podía esperar en esta temporada en el Real Madrid, buenos resultados, y bueno, esperemos que en el juego pueda tener mejor definición. Vemos a ver qué es lo que ha cogido precisamente el amigo Aku, y bueno, yo creo que tú ya tienes tu favorito, vemos a Ben Yedder. Sí, me sorprende de nuevo la elección de Jordi Alba, ¿no? Ese if de 89 de media, que también lo piqueaba Crazy Fat Gamer, le iba bastante bien. Y la elección en primera instancia de Modric es quizás lo más sorprendente, Ulises. A mí, una de las cosas que me sorprendió, como mencionabas, es ese Jordi Alba, que precisamente Antoni se lo jugaba en el partido de la semana pasada, acabaría eliminado, pero con buen resultado. Vemos también cómo aparece a manos de Aku. Como bien decías, aparece una vez más también nuestro amigo Luka Modric. De primer pick, ¿no? El balón de oro, el balón dog. Bueno, también te dice un poco el cómo pinta, lo que viene a ser su estilo de juego. Sí. Si eliges como primera carta un Modric, que sí, es verdad, tiene muy buen tiro desde fuera del área, tiene muchas cualidades, pero sobre todo quieres construir un juego desde el medio campo y subir balones y jugar, dar un poco de movimiento. Sí, quizás me sorprende un poco el pick de Luka Modric, básicamente porque siempre sueles asegurar ese Ronaldo Nazario o un Ronaldinho, sí, o si no la defensa con un Sergio Ramos, ¿no?, que se podríamos decir que es el mejor defensa del juego, o algún icono que te vaya bien. Ha decidido elegir Luka Modric, también es una buena opción, y más si lo puedes acompañar con alguna especie de Condobia, de Petit o algún icono en el centro de campo. En este caso va a ser Petit, la elección de acompañamiento, sobre todo en la parte defensiva de Akubos, Ulises, y yo creo que le va bastante bien. Imagino que también esto es una muestra de lo que él mencionaba. Él en la entrevista comentaba que no tiene mucha experiencia en el draft y que le había tenido que echar una mano Dani Aguilar. Imagino que la falta de experiencia, por eso vemos también un rol diferente. El llegar y decir, pues en lugar de asegurarme un Nazario, en lugar de asegurarme un Ronaldinho, me voy a coger a Luka Modric, porque para mí es la carta que mejor me ha favorecido, y quizá dejar abiertas otras oportunidades para que, bueno, JRA Lyon finalmente se adquiera y vaya con ellas. Vamos a ver qué es lo que nos depara para este enfrentamiento. Dani, dime. A ver, sin favoritismos, que sé que tú eres de Ben Yedderismo, que lo sé, y que sé que ver a Ben Yedder te atrae. ¿Quién crees que debería ser el favorito para este enfrentamiento? Hombre, indudablemente yo creo que JRA, ¿no? Va, ya no solo por la experiencia que tiene, sino también por su manera de jugar. Sabemos que JRA es un jugador muy, muy versátil, es un jugador que puede, sobre todo, tiene un gran nivel ofensivo, y aparte en el draft ha cogido una muy buena delantera. Yo creo que es ahora mismo favoritísimo para este enfrentamiento, y sinceramente, tiene mucho que demostrar a Cubos. Recordamos que no es lo mismo jugar en online, y sí, le has ganado a Andoni, sí, le has ganado a Jotazone y ahora no me acuerdo a quién Yoruguas. Más, y a los Yoruguas, pero es que en presencial la cosa cambia. Tengo en LAN los nervios están a flor de piel, y JRA ya es… Tengo mis dudas, Dani. O sea, al fin y al cabo, tenemos que contar también un poco lo que es la historia de JRA. JRA viene en una trayectoria este año, no hablamos del pasado, en el que, en lo que se refiere europeo, le estaba yendo todo muy bien, pero cuando le tocaba competir en España estos clasificatorios y estos torneos, no le estaban funcionando. Su rendimiento bajaba y no jugaba tan bien como estaba haciendo. Pero hay un cambio, y es que últimamente tampoco le va bien el europeo, quizá ahora le va bien en lo nacional. Ulises el Duro. Oye, como Alfredo. A lo mejor, bueno, Alfredo el Duro. A lo mejor cambian las cosas.
y vemos hoy un JRA que quizá tenga mejor rendimiento. A ver, al fin y al cabo, Javi es un jugador que lleva una grandísima trayectoria desde su aparición en una de las primeras Gamer League cuando ya empezaba a conquistar su primer trofeo. Desde entonces, cuando aún no había pisado un gimnasio, hasta ahora hemos visto una evolución por parte del jugador que ha sabido adaptarse a diferentes estilos, a diferentes juegos. O sea, ya sabemos que el FIFA, al fin y al cabo, cambia año tras año. Y nos ha mostrado que es uno de los mejores jugadores nacionales. Me gusta haber confiado a JRA escuchando musiquitas, tirando fichas. No sé, me parece que lo veo muy confiado a JRA y muy seguro de sí mismo. ¿Cómo baila, eh? Está ahí con los matches. Y por otra parte, ¿no? A Antonio David Gutiérrez, a Cubos, un jugador que, como tú decías, lo habías visto en Fórmula 1. En Fórmula 1. 2014. O sea, este es el primer FIFA. Ese es el primer FIFA que toca, antes lo he estado… Bueno, tiene mucho mérito, he hablado un poco con él, es el primer FIFA… Obviamente, me imagino habría jugado otro, pero ese es el primero que compite, el primero que dice, pues mira, voy a jugar a esto y a ver qué tal funciona. El hijo de Thor. El hijo de Thor. Papá, sí. El que todo lo ve, el que todo lo controla. Bueno, el antes, único capaz de frenar antes ha cogido a JRA cuando entraba y le ha dicho, tú, musculitos, voy a estar detrás tuyo, voy a ver todo lo que hagas. No hagas tonterías que nos conocemos. Y le da una palmadita a la espalda en plan de aquí el que manda soy yo. Ah, pero y por eso no se está moviendo JRA, ¿no? Es la… en plan péndulo. Aún le retumba. Saludo cordial entre ambos jugadores. Conexión establecida. Todo preparado. Vemos ya JRA portando el escudo del Barça. Qué chorprecha. Y por otra parte, Aku representando al Málaga. Aku representando el Málaga. Bueno, vemos ya las alineaciones. Vemos cómo al final la punta ofensiva de Aku va a ser ese Titi Henry por parte de JRA, Vinicius Junior. Aunque bueno, imagino que luego avanzará Ronaldinho a esa posición. Pero tiene tanto Maradona como Johan Cruyff y Ronaldinho Gaucho aquí JRA. Por lo tanto, oye, la ofensiva que tiene aquí JRA de iconos junto a Vinicius es peligroso, ¿eh? Es peligroso y arrancamos con el primer enfrentamiento. Dani, no recuerdo si la última vez tuvimos la oportunidad de comentar juntos un partido de fútbol, un partido de FIFA, pero para mí es un placer ir compartiendo juego tras juego experiencias contigo, Dani. Igualmente, Ulises. Es un placer. Quiero. Yo también. Y atento porque vienen las primeras jugadas. Marcelo tocando rápido con Condovia al medio. Sergio Busquets abre para Carvajal, poco a poco frenando el juego, buscando un espacio con mucha calma. JRA de nuevo para Marcelo. La está pidiendo ya Ronaldo en el centro. Vemos cómo sigue abriendo. Condovia tocaba de nuevo. Cruyff recupera en una zona de peligro. Parecía que el esférico iba a ser para Aku. Lo acaba perdiendo y recupera ahora. El primer esférico de Aku lo tocaba con Bale. A ver lo que puede hacer aquí Aku en su primera posesión de balón, tocando a la izquierda para Jordi Alba. La carta de la cual hemos mencionado, ¿no? El hito Jordi Alba, 89 de media, y es que también está jugando muy bien últimamente, por lo tanto, bueno, le sacaron ese if y cómo no, pues también estaría bien aprovecharlo. No sé si te has fijado, el juego nos indica el duelo a seguir, la historia argentina. Si Cami estuviese aquí, lo bendecía Maradona y Lionel Messi. Para mí, Messi mil veces mejor que Maradona. Son dos épocas completamente distintas. Messi llega en un fútbol mucho más duro. Maradona, podemos decir que en aquel momento era una revolución. Era un estilo que rompía completamente con la tradición del momento. Messi, sin lugar a dudas, el mayor galardonado. Quizá nos ha llevado un Mundial, pero sin lugar a dudas, el mejor jugador del mundo. En cuanto a su época profesional, porque después ha sido un poco catastrófica las historias que nos regala Diego Armando Maradona, como la que nos ha regalado este hombre. Ronaldinho Gaucho tocando para Gareth Bale, el expreso de Gales que le podría pegar, intentaba hacer el tornado, no era un amago, se mete para atrás, le pega con la pierna mala. Y es que esas tres estrellas de pierna mala le han pasado factura, Ulises. No le pasa tanta factura ahora mismo cuando sacaba el portero rápidamente para iniciar la siguiente jugada. Casi recuperaba el esférico Aku. Vemos en la apertura Vinicius. No va a llegar a tocar el esférico. Recupera Juanfran. Frena. Y ahora ya con el cuero a los pies, Aku para iniciar una nueva jugada. Vamos a ver qué le depara. Al fin y al cabo es su primer partido dentro de un plató, dentro de un escenario, podríamos decirlo. Va a ser un partido difícil para él, obviamente. Y más cuando te enfrentas contra alguien que ya lo ha ganado todo. Vamos a ver. Bueno, todo no. Porque si no, va a venir aquí Erzex a decirme que él ha ganado dos y que JRA aún no lleva ninguno. Por el momento, Maradona tocaba para Johan. De nuevo Maradona al centro.
recupera el esférico Ronaldo Nazario. Busca el espacio, recorta y gol, 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 gol. ¡Anota Ronaldo! Consigue meterla en el fondo de la red. JRA 1, AQ 0. Me sorprende el defensa, ¿no? Estamos hablando de que tenemos los mejores jugadores de todo el FIFA ahora mismo en el juego, o al menos los mejores de que han tocado la Liga Española. Sí. Y estamos hablando de que Modric ha perdido una pelota dentro del área. O sea, tu primer pick, tu jugador top, te acaba de vender un gol. Es que te acaba de vender la jugada. Ahora te explico, Dani. Ahora te explico porque tenemos acción. Llega Ronaldinho, tocaba en corto, Ronaldinho dentro. El esférico se aleja. No rozaba nada, la había despejado Courtois. El centro rápido. Ahí estaba Sergio Busquets. Inicia de nuevo la jugada. Cuidado, ese balón es peligroso. Con Novia que le pone freno. Tira de freno de mano. Y Dani ya aparca mejor que tú. Sí. A ver, tampoco es difícil eso, ¿eh? Pero bueno. Tocando aquí JRA con la ventaja que le da el primer tanto. Marcelo conecta en medio para Sergio Ramos. Ahora puede asegurar un poco más los pases JRA, sabiendo que al menos ya ha conseguido abrir la lata y que luce ese 1-0 en el marcador. Tocando, asegurando, eso sí, bastante bien, con bastante soltura aquí JRA. Y de mientras, oye, vemos aquí cómo poco a poco con la tontería se va acercando al área. Ya está dentro. Maradona podría sacar el centro. Se la eleva, eso es peligroso. El centro que puede ser bueno. Y el remate con el time finishing en verde. De nuevo Vinicius Junior la tira fuera. Este jugador está agafado de cara a puerta. Ni en la realidad ni tampoco en el juego. No hubo una buena definición en ese remate, en este caso, de cabeza. Y Dani, antes me decías que Luca perdió un esférico. Hay que mencionar también que lo hacía contra Ronaldo Nazario. Si ya de por sí era una carta que siempre ha tenido un buen físico, Modric, sí, aún con la dopada que le han metido en esta última edición de su carta, no es suficiente. Ya lo mencionaba antes, precisamente, por ejemplo, el italiano. Salía a sacar mucho partido de tanto físico que se ha añadido en el juego y el cómo te puedes beneficiar, y el cual que se ha hecho en muchas ocasiones en antaño con jugadores como Ronaldo. Pues en este caso ya hemos visto como en ese choque de titanes, Luca salía despedido, no podía hacer nada. Ha perdido un esférico en el que él ni siquiera podíamos señalarlo como culpable. Pero, obviamente, la elección es lo difícil, Dani. Ulises, ahí hay que sacarla. No te puedes dormir porque si no te pasa esto. Dani, balón dentro del área. La sacas. Fuera, claro. Por el momento arrancan una nueva jugada. Recuperaba aquí AQ. Vemos allá como al Lionel Messi. Frenaba esférico. Otro balón perdido. Le está presionando mucho JRA. Recupera otra. Abre para Marcelo. Arriba para Vinicius, su compatriota y compañero de equipo. Marcelo ahora para Johan Cruyff. Viajamos a otra época. Al centro para Sergio Busquets. Buscando el espacio. Tocaba Maradona. Perdía el esférico. Recupera de nuevo con Dombia. Qué bien está recuperando. Parece esto un partido de baloncesto. Vaya cortes, vaya recepciones que está teniendo JRA. El muro del Valencia, ¿no? Joffrey Kondogbia, que sin duda está siendo aquí una carta indispensable. Y cuidado que podría marcar aquí Johan Cruyff dentro del área. ¡Qué bonito! ¡Uy! ¡El palo fuera! Cómo acariciaba la pelota con la pesadita. Intentaba ajustarla al palo izquierda. Y al final no consiguió marcar en esa ocasión importantísima, porque le habría puesto el 2-0, le habría dado tranquilidad. Y mira ahora, cuidado a la contra con AQ, tocando para Ronaldinho Gaucho, se mete para el medio, le puede pegar Ronaldinho Gaucho. La intentaba de primeras con la izquierda, se le fue por encima del larguero derecho que defendía la portería Courtois. Y a punto ha estado, al menos ha dado el aviso ya a Kubos, ¿eh? Cuidado con AQ, no te confíes. Ha estado cerca. Que te la puede liar, ya lo decía también JRA, ¿no? Que no hay que confiarse, que este tipo de jugadores que he conseguido también eliminar a jugadores tan buenos y que en alguna ocasión ya se han enfrentado JRA con AQBOS en online, te puede dar algún que otro susto. También te digo, en lo que llevamos de partido no estamos presenciando para nada a un JRA que esté asfixiando por completo a AQ. Obviamente estamos viendo ahí dominar el partido, buenos cortes, pero no estamos viendo el baño que hemos visto en el primer partido. Es que hemos visto a Crazy Fat Gamers que literalmente ha denegado por completo a Dani Aguilar. Sin embargo, aquí vemos como aún puede respirar por el momento si consigue frenar esos nervios, si no está tan shaky. Quizá podamos ver algo mejor de AQ para ese segundo partido, esta segunda mitad. Por el momento, arrancamos. Dani, ¿crees que va a poder marcar en esta segunda mitad AQ? Por poder puede ser.
Dependerá de lo arriesgado que decida poner la defensa aquí JRA, de las decisiones que decida tomar Ulises, porque puede ser que… Claro, porque a lo mejor vemos un LQE. Puede ser, no lo sé. De momento Messi con el esférico se echa para atrás, se encuentra con Kondovia, Bale que se acaba tropezando, lo intentaba Messi prácticamente de espaldas, de primera, se iba directamente fuera y el balón va a ser para JRA, que ya lo está tocando para Kondovia. Arrancaba el juego a la banda, la tiene ahora Marcelo, al medio Kondovia, rápido para Vinicius, intentaba abrir el juego, pierde el esférico Kondovia, pero no pasa nada, estaba detrás su compañero. Marcelo de nuevo para el compatriota Vinicius, abre el juego para Johan, Johan a la banda, recibe, recorta, presionado por completo, Juanfran que no le deja espacio, Cruyff lo maneja para crearlo, de nuevo para Marcelo, Marcelo atrás, consigue de nuevo conectar, recibe Sergio Busquets, Busquets para Johan, está en la frontal, al borde, entra dentro, recorta. El esférico lo controla. ¿Cómo conseguía bloquear a su rival para no perderlo? Y de nuevo vuelven a empezar a la banda para Carvajal y buscando el espacio desde el centro. Sigue tocando la JRA, sigue buscando el hueco en la defensa que le permita adelantarse ya con un segundo tanto en el marcador y ponerse la eliminatoria ya más decantada para él. Pero fíjate qué cerrado está Akubos. No está dejando ni un solo hueco para que intente entrar aquí JRA, que lo sigue intentando, sigue tocando, pero al final acaba perdiendo la pelota y va a ser contra para Akubos. Ronaldinho Gaucho en medio, la acaba perdiendo y otra vez balón para JRA. Es que le dura muy poco la posesión a Akubos. No, apenas tiene oportunidades. Es como que intenta sacar jugadas quizá más rápidas de las que se puede permitir. No está aprovechando espacios, no está buscando ningún tipo de apoyo cuando maneja el balón. Y esto le está penalizando muy bien JRA, que se anticipa muy bien a sus movimientos. Por el momento, el esférico en la media, como a ti te gusta decir, en el Ecuador. Por el momento, de nuevo, tocando para Maradona, buscando otra oportunidad. Vamos a ver cómo la tiene Sergio Busquets. Tocaba rápido para Johan. Al devolver el esférico, lo perdía ante Titi Henry. Recuperación de Ako. Gareth Bale, el galés, tocaba atrás para Messi, pero de nuevo pierde el esférico en apenas un instante. Nada, nada. Lo va a intentar JRA. El pase puede ser bueno. No llegaba al final Vinicius. La ataja Oblak y va a llegar otra vez la contra. Vamos a ver si vuelve a jugar un fútbol tan directo a Akubos como nos lleva regalando. Bueno, es que ni dos pases seguidos ha conseguido dar. Vuelta el balón, vuelta el esférico a dominios de JRA Lyon. Decíamos que no estaba asfixiando, que no lo estaba dominando tanto, que sí que vemos algunos cortes y más, pero es que esta segunda parte, esta segunda mitad está siendo completamente diferente. Asfixiado vemos a Aku, que ni siquiera tiene posesión. Y no estamos viendo a un JRA defensivo ni conectando balones atrás, todo lo contrario. Jugando su campo, buscando espacios y buscando oportunidades. Lo tienen cerrado, esto parece la jaula. Por el momento recupera el esférico Aku, vamos a ver cuántos toques consigue dar. La tiene Ronaldinho, conecta al centro, Luka Modric rápido arriba para Titi Henry, espera el apoyo y de nuevo pierde el esférico. Dos y no cuenta más. Iniciamos de nuevo. Petit, uno para Messi, dos para Bale y podría bastar para finalizar. Bale busca el espacio, remata y de segundas consigue meter el primer gol a Aku. Podría frenar el frenético ataque constante de JRA. El respiro que necesitaba. Anota Lionel Messi. Qué miradita de JRA diciendo no me lo puedo creer. Al final se quedaba ahí. ¿Cómo es posible que Messi salte tanto? Porque Messi es que tiene la carta de 99. Antes ha salido, ¿eh? Me tocó el Messi dorado con capó. Oye, qué cartaza, ¿eh? Qué bien me va. ¿Sí? Buah. ¿La has estado disfrutando? Hombre. Qué envidia me das, qué envidia me das. Yo no tengo tanta fortuna, Dani. A mí lo único que me ha tocado ha sido Ben Yedder. Pero tienes que pagar con Visa, Ulises. Con los FIFA Points con Visa, hombre. Hombre, ¿cómo lo sabes? Lo que pasa es que después no llego a final de mes, Dani. Después no llego, no cubro tanto como tú. Abre para Ronaldinho. Ronaldinho Gaucho buscando un espacio, recorta, crea, maravillas. Haciendo baile y espectáculo. Es ahora Luka Modric, cambio de ritmo rápido para Bale, Gareth. El galés que lo intenta, crea un espacio, mira, se mete dentro del área, podría buscar el pase finalmente, atrás, recibe Luka Modric, volvemos a empezar, Petit para Titi Henry, Titi lo intenta, remata, el esférico acaba fuera, tenemos saque de esquina, el córner lo centra directo, rápido, sin apenas pensárselo, finalmente va a recibir Ronaldinho en el despeje, reacciona rápido, rápido para Petit, también estaba creciendo su pase. Ahora es Messi quien conecta para Ronaldinho. Buena oportunidad. Disparo desde la frontal que atajaba muy bien JRA. El time finishing no estaba en verde. Aún así tenía muy buena pinta ese disparo de Ronaldinho Gaucho.
Y a ver la contra de JR, que puede ser peligroso con Ronaldo Nazario. El fenómeno tocando para Joffrey con doble. Recordamos que es zurdo, que le puede pegar muy bien. Toca para Vinicius Junior dentro del área. ¡Gol! Vinicius Junior callando bocas. JR, que ahora mismo puede respirar un poco más aliviado. Y es que ha anotado un gol en un minuto importantísimo. El gol que le pone de momento en cabeza en esta eliminatoria, lo anota en el minuto 84. Va a tener una o dos ocasiones solo aquí a Kubos para darle la vuelta. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo! ¡Qué golazo! ¡Cómo la pegaba! Mete el 2-1 importante antes de cerrar. ¡Cuidado! Se complicaba un poco aquí JRA. Finalmente consigue sacar rápido el esférico. Maradona para Sergio Busquets. Recibe Ronaldo Nazario. Espera que el despliegue. ¡Ahí está! ¡Maradona abierto la banda! Frena, espera, llegan los compañeros y de nuevo atrás. Busquets al centro. Recibe Johan. ¡El pase! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De primeras! ¡En verde! ¡Al fondo! ¡A la red! ¡Anota Vinicius Junior! Luego que Daniel Aguilar le pregunte a JR cuál es el secreto para que rinda así, ¿no? Vinicius Junior, a lo mejor es ponerle el 10 y no el 11, porque sin duda le está funcionando de maravillas aquí al jugador que viste esa elástica del FC Barcelona y que antes le ha ido tan mal a Daniel Aguilar. Ay, Dani Aguilar, yo creo que estaba desesperado. Ya lo veíamos al final del partido, que casi ni pensaba. Un cortocircuito tenía el pobre después del partido que le había presentado Crazy Fat Gamer. Ahora de nuevo conectando al partido en este 3-1 con Dobbia para Vinicius Junior. De nuevo Vinicius, se abre la banda, recorta, buscaba la frontal. Movimiento arriesgado, pero el esférico vuelve enseguida a sus pies. Lo tiene Ronaldo Nazario, la pegaba desde fuera, de segundo la busca. El tornado no llegaba, consigue frenar y se acabó. Se acaba este primer enfrentamiento, 3-1 en el marcador, Dani. Ventaja para JRA, que yo creo que es un poco justicia, ¿no? Viendo lo que hemos visto en el campo, JRA ha sido bastante más superior que su rival. Y aparte, Vinicius Junior le ha respondido la titularidad pues con dos golitos. Y nosotros, que lo que vamos a responderle es con admiración y agradecimiento a nuestros patrocinadores Santander, Allianz, Orange y Hyundai. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores que hacen también posible el que todos los días estemos aquí trayendo esta gran retransmisión, bueno, todos los días. Cada dos semanas tenemos una gran retransmisión, Dani, tampoco hay que exagerar, pero oye, hay que agradecerlo. Por supuesto, hay que agradecer que se pueda hacer esta Virtual Liga eSports Santander y agradecer también a nuestros realizadores que nos ponen las repeticiones de este primer partido. Veíamos Gareth Bale que prácticamente mareaba a todo el mundo para luego acabar tirándola directamente fuera, se había mareado hasta él. Y aquí tenemos la jugada del primer gol, pérdida de Luka Modric y Ronaldo no perdonaba. Además, le ha roto completamente. Rotura fibrilar para Modric, triple rotura que le ha hecho ahí en apenas un instante. Le ha hecho el colibrí. El segundo, mira, Maradona centraba, remataba aquí, lo intentaba Vinicius, pero no conseguía definir. Llegaba aquí otra más oportunidad. Este disparo de Johan, que se alejaba, golpeaba ahí directamente sobre el palo. Hasta él se decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Si era un verde. Ay. Bueno, y esta ha sido prácticamente la única oportunidad. Marcelo le ponía cuerpo, pero al final Messi saltaba más que Marcelo. Y es raro, y es raro. Mira que Marcelo precisamente siempre se ha destacado en FIFA, siempre por esa gran calidad, esa gran calidad que tiene para el salto. Pese a no tener una de las mayores alturas, como lateral izquierdo le permite siempre rematar esos esféricos altos. Pero al final no tenía mayor fortuna en lo referente al resto del partido. Dominio absoluto, Vinicius muy bien en ese cierre, anotaba el segundo y anotaba el tercero. Me hace gracia porque JR lo ha celebrado como yo celebro los goles en mi casa, que es con el dedito. O lo celebro con el dedito o lo celebro pidiendo pausa. Tú lo celebras con el dedito y cuando te meten con el mandito. O con el puñito también. Nada, las castañas calentitas, ya lo sabéis. Bueno, oye, golazo el que veíamos aquí por parte de JRA. No sé qué cambios va aquí a aplicar JRA, imagino que va a seguir jugando igual, le ha funcionado al ataque, es su draft está enfocado en el ataque, por lo tanto yo creo que seguirá manteniendo una formación parecida y un estilo de juego similar. El que no sé cómo va a jugar ahora es a Kubos, porque claro, vemos que no ha conseguido llegar mucho, el gol ha sido un poco así entre tropicones, sí, no. Sí, a saltos. Saltos y
A mí eso es lo que me preocupa, Dani. No sé si va a plantearse adelantar un poco más las líneas, hacer algún cambio en la alineación, no lo sé, Ulises. No puede. O sea, me refiero, has tenido un problema ya, es que tenías las líneas tan adelantadas que precisamente dabas dos toques y perdías el esférico. Tiene que cambiar su sistema, tiene que intentar buscar algo que le dé algo más de confort, que pueda mantener el esférico. Lo que no puede suceder es lo que me gusta de este partido. Ulises. Literalmente, control absoluto de JRA en la segunda mitad, eran dos toques y perdía el esférico. Es que estábamos viendo que, por ejemplo, Akubos jugaba una formación bastante defensiva y luego su fútbol era muy directo. Claro, si tú pretendes llegar al área de JRA con dos pases, necesitas más efectivos arriba. Con dos hombres, no te va a costar mucho el que con dos pases consigas llegar al área de JRA. Por lo tanto, a lo mejor tienes que arriesgar un poco más la parte defensiva o el medio campo para tener un poco más de jugadores arriba, un poco más de efectividad arriba y que con esos dos o tres pases consigas generar el peligro que estás buscando. Veremos también si va a jugar Raúl al final o no, si lo acaba sacando de revulsivo JRA. Oye, me gustaría tener la oportunidad de comentarlo. Y en lo referente a Aku, veremos a ver qué tal sale para esta segunda mitad, si puede tener un poco más de movimiento, si puede mantener un poco más el esférico. Al final no ha tenido para nada un buen partido. Parecía en la primera mitad que conseguía aguantar un poco más, pero ya en esa segunda, al final, pues obviamente, cuando el control del esférico pasa siempre por el rival, es muy difícil que consigas aguantar un marcador de 1-0 o de 1-1. A partir de meter el gol, creo que se ha crecido un poco, buscaba un poco más esos pases largos, intentar conectar, como tú decías, quizá con la delantera, pero no había esa conexión que necesitaba en realidad. Vamos a ver qué nos depara precisamente para este segundo partido. Un 3-1 no es un resultado mega abultado. Tiene la posibilidad de intentar buscar una remontada, incluso llegar a forzar un desempate. Ya veremos a ver por el momento. Dos goles en el FIFA, Ulises, no es nada. No es nada, pero también te digo, dos goles contra JRA puede ser mucho. Si te sigue disputando el partido como te lo ha disputado el primero, sí. Sí. No te sé decir, Dani. La realidad que me encuentro ante nosotros es que el dominio es absoluto para JRA y veremos a ver cuál es el cambio de esquema que nos plantea Akubos. Yo realmente espero que quizá nos salga a campeonar y a ver si con ello puede tener un mayor control de esférico en la media. Porque al final estás jugando con Luka Modric, que ha sido tu primera elección, pero es que Luka Modric solo ha visto dos balones y de los dos ha perdido uno en la frontal contra Ronaldo. La realidad es dura y ya lo siento, pero… Por eso a mí no me resulta tan gratificante el hecho de piquear primero un Luka Modric, ¿no? Teniendo en cuenta que hay Ronaldo Nazarios, que hay Sergio Ramos, que hay cartas muy buenas como también Ronaldinho Gaucho, como Petit, que pueden marcar realmente la diferencia y que quizás tu Luka Modric no la está marcando. A lo mejor para tu planteamiento, ¿no? Que era ese juego defensivo y luego con pocos pases llegar arriba, hombre, pues los que mejor pases te van a dar pues van a ser los Luka Modric. De 99 de media, esa carta Totti, ese balón de oro. Sí, pero realmente te sale a cuenta cuando tienes jugadores que van muy bien defensivamente, que tienen muchísimo físico, que tienen muchísimo fondo y que realmente te pueden dar un pase muy parecido al que te puede dar Modric. Ahí está la pregunta. ¿Renta tanto el piquearte Luka Modric? Es una carta que va bien tenerla, pero ¿te renta tanto tenerla al principio? Sí, no. Entendamos, nosotros lo que podemos llegar a cuestionar es si como primera elección ha sido lo correcto, porque al final es lo que hemos visto. O sea, claro, es como primera elección, todo el mundo quiere tener a Luka Modric en su equipo. O sea. Claro, la cuestión está en que haces una primera elección que ha conllevado, como podemos ver en las alineaciones, que la delantera por parte de JRA sea muy abusiva. Y no solo es muy abusiva, sino que encima tiene muchos recambios que lo son también. Sí. Entonces, veo muy difícil el que pueda… O sea, me refiero, no, veo muy cuestionable, mejor dicho, esa primera elección. Indiferentemente de ello, veremos a ver qué es lo que nos depara para ese segundo partido. Recordemos que Aku actualmente ranking 24, muy lejos, pero para él una oportunidad. Hasta el momento no había conseguido pasar de octavos, así ha sido su mejor registro. Y se colaba aquí después de conseguir habían tenido su gran oportunidad. Y jugadores con grandísima experiencia, como puede ser Andoni. Ahora que se ha clasificado Ulises, y según lo más lejos que llegue en el torneo, recibirá puntitos que seguramente lo puedan poner dentro de ese top 16, así que posiblemente lo veamos en esa fase presencial. Y cuanto más lejos llegue en este torneo, más puntos va a conseguir y más mejor situado va a estar, porque recordamos que luego hay un seeding y que el último se va a tener que enfrentar al primero y tal, en esos grupos que tendremos dentro de muy poquito, porque volvemos a recordar que esta es la última jornada de esta Virtual Liga Expo Santander, esa fase regular. Luego tendremos la fase de grupos y por último ya esas eliminatorias a vida o muerte
en el que solo va a quedar uno y va a ser el campeón de esta Virtual Liga East, porque después irá al Mundial. Y que si no recuerdo mal, la fase de grupos es la semana que viene. Sí, bueno, estamos esperando a que también me confirmen el día. No sé. Yo he escuchado por ahí rumores, pero ya lo confirmarán. Si queréis más información, ya sabéis que podéis encontrarlo en nuestras redes sociales. ¿Sabes qué pasa, Ulises? Que ya es tarde. A mí me está entrando ya un poco de sueño y yo ya, pues, Dani, la cabeza no da para. Sueño y hambre. Y hambre, porque estoy escuchando tus tipas todo el rato, por favor. Hambre tengo siempre. Estoy esperando a que me toque descansar para comerme unas croquetitas, porque no hay castañas, ¿eh? Que sí, para croquetitas, las que he intentado marcarse antes, las de Messi. Daniel Aguilar. Las de Messi de Daniel Aguilar han sido fantásticas. También te digo, la cuarta ha sido excesiva. Parecía más que Messi, parecía Andrés Iniesta. Bueno, JR estaba ya fuera del partido, estaba ya desquiciado totalmente. Dani Aguilar. ¿Qué? Creo que has dicho JR, era Dani Aguilar. Dani Aguilar estaba totalmente fuera del partido. No sé, da igual, es que a estas horas de la noche, la verdad, cuesta seguir el ritmo. Oye, dicho esto, Dani, oye, nos encontramos ya a punto de empezar con este segundo partido. Vamos a ver si Aku hace un poco de honor a ese Málaga de Pellegrini y consigue tener un poco más de movimiento. Recibes un toque con el pie y pase, un toque con el pie y pase. Ya sabemos, a lo Pellegrini. Algo de ritmo, algo de movimiento. Vamos a ver qué es lo que nos trae para el día de hoy. Vamos a ver qué nos trae para este segundo partido, porque hasta el momento poquito más visto. Están invertidas, ¿verdad? Sí, claro. JRA ahora mismo, bueno, va a mantener la misma formación que ha tenido antes y a Cubos también. No hay cambios en las formaciones. Bueno, pues nada, mantiene el mismo. Bueno, imagino también te digo una cosa. Muy posiblemente esté manteniendo esta para la química y ahora cuando entremos, cambias. Claro. Y después te ajustas. Quiero ver después cuál es el esquema que va a jugar cuando empiece el partido. Obviamente espero por parte de Aku algo que le dé un poco más de integridad en el medio del campo, porque hasta el momento completamente desaparecido el jugador. Aku Boss, que va a tener que mostrar si realmente es el jefe. Sí, me gusta que cambien rápido lo de los comentaristas. ¿Manuel Lama, Paco González? No. No me suena. Ulises Prieto y Dani Flores. Ahí están los comentaristas que te van a narrar hoy este partido. Madre mía, la chilena directamente fuera, porque imagino que querrá hacer algún que otro cambio. Esto me interesa. Ah, no, mira, Aku va a mantener por completo. No va a hacer ninguna sustitución, no va a hacer ningún cambio. Le picaba la nariz a JR, tenía que pausar el partido. Si es que hay que hacerlo. Que luego estás todo el partido con ganas de rascarte. Mira, y devuelve la pelota. Me gusta. Fair play. Ahí está. Te voy a decir una cosa. También puede ser algo mental. Le metes el pause, él se piensa, guau, tiene que haber hecho un cambio esquemático, ahora va a estar haciendo no sé cuánto. Te rayas un montón y después no ha hecho nada. Solo metió el pause. Eso es muy tuyo, Ulises. Sí. ¡Ay, Modric! ¡Vaya cagada! ¡Otra vez! ¡Otra más, Ulises! ¡Otra más de Modric! ¡Ay, Luquita! ¿Qué te pasa el día de hoy? Por el momento, esférico para JR, Marcelo rápido para Johan. Curiz que abría el esférico a la banda, recibe Vinicius Junior, frena, recorta, rápido y frenético para su compatriota. Este tocaba atrás para Condombia, de nuevo al medio ahora con Sergio Busquets. Johan Cruyff rompe una cadera y estaba blank. Ulises, por un momento pensaba que ibas a anunciar alguna especie de Hot Wheels o cochecitos de estos de velocidad. ¡Rápido y frenético! Me ha recordado bueno, que ahora ibas a enseñarnos, ¿no?, la pista de automóviles con un dinosaurio y con un tiburón. Y ¡cómpralo ahora! ¡Rápido y frenético! ¡Vinicius Junior! ¡Vinicius Junior de Machín! Pero no. Basta de marcas. Lo siento. La marca que yo quiero es la de la victoria. Santander. La Liga. Y ahora, tocando el balón, a Aku Boss con Luquita Modric, el balón de oro. Abre la banda izquierda para donde está Jordi Alba, jugador del FC Barcelona, que toca con su compañero Messi. Este con Gareth Bale, toca con Petit, le podría pegar. Mejor prefiere el pase para Leo Messi. Dispara Sergio Ramos, que puso la pantorrilla, pero no pudo evitar el segundo disparo del astro argentino. Consigue estrechar el marcador a Aku Boss. Pone el 1-0 en este partido, el 2-3 en el marcador global. Aku, que no tiene que estar muy contento con su rendimiento el día de hoy. No ha celebrado ninguno de los dos goles. Concentrado. Ante los dos ha puesto la misma cara de no sé qué narices estoy haciendo. Despierta, chaval, es lo que se dice. Se ha mirado al espejo y ha dicho, demuestra quién eres. Ronaldo Nazario, tocando para Sergio Busquets, de nuevo se la devolvió a Maradona. Diego Armando, que se abre la banda, Condobia con el esférico, casi lo pierde, tocaba atrás finalmente para Marcelo, un Marcelo que no está subiendo la banda. Ya veremos a ver si finalmente tiene un poco más de acción, aunque también te digo una cosa, si Condobia no le hace ni una sola permuta, lo va a tener bastante mal y complicado.
Bueno, vaya falta le habían hecho ahí a Sergio, que la saca rápidamente. Maradona tocando para Condovia, consigue conectar el pase con Vinicius Junior. Había habido falta anteriormente, la ha visto el árbitro y pese a que daba la ley de la ventaja, se caía Vinicius Junior y va a ser saque de falta para JRA. Ahí, ahí Dani, ahí Dani. Jugada ensayada, toca para Marcelo, recorta adentro. ¡Oh! Golpeaba cerca de la escuadra. Vaya jugada ensayada, qué bien la tenía practicada. Aún así el esférico sigue en sus pies, recibirá Diego Armando Maradona. En la frontal el pase para Johan. Intercepta Blanc, frena el esférico, de nuevo el rechace, lo recibe JRA. Qué bonito lo había hecho ahí JRA, pero cuidado que el peligro sigue aún en el área. El centro que era bueno, pero al final era bastante sencillo para sacar de ahí por parte de la defensa de Akubos, que ya controla la pelota por medio del expreso de Gales y que ya empieza a gestionar su ataque. Lo malo para él, que todos los jugadores ya de JRA están en su campo. ¡Ay, qué rápido se recolocaban todos los jugadores de JRA! Gareth Bale, que está muy alejado de la banda, está bien recibiendo en el medio. Yo lo mucho suelo más jugar en compacto. Medio, ¿eh? Me gusta más en medio Gareth Bale. Y ahora de nuevo Bale, recordando su época en el Tottenham, de lateral izquierdo, medio izquierdo, extremo, lava igual. Todo sí. Lo que sea banda ha jugado Gareth Bale. Aunque él en más de una ocasión había dicho que en el Madrid quería jugar de medio centro ofensivo. Y que estaba un poco disgustado porque no le colocaban en esa posición. Es más, él precisamente, bueno, llegaba para ser extremo, pero al chocar con Cristiano Ronaldo no podía estar en su banda, tenía que cambiarse y él pedía, como bien decías, ser quizá un poco más una media punta. Pero tiene fuerza, tiene agilidad, tiene destreza en los pies, pero bueno, quizás… Y que puedes doblar muchísimo al delantero. Vamos a ver, además, si tienes un delantero como Benzema, Benzema te frena y te puede dar esa apertura para que precisamente tú con Bale con más velocidad puedas llegar de cara y finalizar. Quizás bueno, me falta un poco más de velocidad, reacción, de chispa, ¿no? Que es un poco también lo también que te digo, ¿eh? Ha perdido un poco Bale en estos años. No sé hasta qué punto puede ser una motivación. Pues espérate, espérate, espérate. ¡Ronaldo Nazario! No ha podido poner el esférico entre los tres palos. Ni siquiera se acercaba. ¡Ay, amarillazo! Sacando de puerta Jano Black. El pase para Jordi Alba, que tiene que peinarla. Bueno, no es el jugador al que yo precisamente le sacaría un saque de puerta, teniendo en cuenta lo bajito que es Jordi Alba. Pero bueno, le ha salido bien por unos instantes a Akubos, aunque ya la ha perdido y ya está dominando el esférico JRA. Ahí vemos directamente la apertura. Recibe a Johan Cruyff de nuevo tocando atrás, buscando jugada con Carvajal. Sergio Busquets frenando de nuevo el esférico. Busca a su compañero Condovia. Está buscando ahí el pase directamente. A ver si quiere un espacio. Cerrando muy bien. No permite ni un solo espacio. Vinicius lo busca, lo crea, recolea. ¡Ay, ay, 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 oh, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vinicius Junior! ¡Golazo, canota, JRA! Lo pone entre los tres palos. ¡Qué bonito creó el espacio! Parecía Ronaldinho en sus mejores tiempos. Es que se ha ido… En medio de la discoteca. Se ha ido de dos jugadores metiéndose por en medio de los mismos. O sea, ha sido súper escurridizo aquí Vinicius Junior, el jugador brasileño que está cumpliendo con creces lo que le pedía JRA. Le está respondiendo con tres golitos, hat-trick ya en esta eliminatoria para el brasileño del Real Madrid. Y ahora sí que se le empieza a complicar aquí a Akubos este enfrentamiento, porque con dos goles en contra va a tener que remar mucho y no es que esté llegando mucho a la portería de JRA precisamente. No está teniendo muchas oportunidades. Viste ahí una con Lionel al principio. Por lo menos mantiene más el esférico, vemos más movimiento y ahí Ronaldinho lo intentaba desde fuera. Tampoco había tenido el mejor del time finishing. Vamos a ver, porque tiene un córner. Centra directo, salía rápido Courtois, saca con el puño y ahora Gareth Bale. Recorta, busca un espacio, frena de nuevo, se topa con Carvajal, ese recorte. Le traicionaba por completo la presión, recupera Gareth Bale, dentro de la área toca atrás. ¡Ti, ti, 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 ti! Frenaba finalmente, el esférico conseguía rechazarlo, pero lo mantiene en los pies el amigo Aku, Luka Modric. No consigue el remate, aún así he podido avistar cómo se llevaba las manos a la cara. El amigo JRA sabe que Aiki Courtois le acaba de salvar.
Y también Lucas Hernández, porque ha sido el que ha atajado los dos balones desde el suelo por parte de la defensa de JRA. Así que bien por el cuidado, el autor de los tres tantos, Vinicius Junior, tocando para Johan Cruyff. A ver lo que puede hacer el holandés. Caracolea, una croqueta, otra elástica y la acaba perdiendo. La controla Black. Nos vamos a ir a la mitad al Ecuador de este segundo partido con una diferencia de dos goles en el marcador global y unas sensaciones que, sobre todo, yo creo que le dan mucho, mucho a JRA viendo lo que podría haber sido el partido empezando con ese gol en contra. Me acaban de contactar el equipo arbitral, me dicen por línea interna que van a hacer un análisis de sangre. Mateo, tanto a Mateo, Johan Cruyff como a Vinicius pueden haber adquirido el gen de Messi. Como pegaban el esférico al pie, no dejaban ni un solo espacio. Van a tener que comprobar que no hayan sido dopados con el gen Lionel. ¡Por el ¡Ay, Dios santo! Ronaldo Nazario, ni un solo segundo tardó en reaccionar. Cómo cargaba el pie antes de llegar al esférico y lo pone al final de la malla. ¡Qué bien lo ha hecho otra vez más! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué remate! Gracias por dejarme la repetición. ¡Qué inyección! ¡Qué balonazo de Ronaldo Nazario! Pues bueno, ya son tres goles de diferencia para JRA. Muy difícil, 5-2 en el general. Esta eliminatoria que prácticamente se le escapa a Aku. Y ahora mismo Dani Aguilar, que tiene que estar removiéndose en su asiento. Seguro que nadie deseaba más que él enfrentarse contra JRA en esa gran final. Vamos a ver, Jordi, buscando el pase atrás. Desde aquí ahora JRA le felicitamos, sabe que ayer fue su día. Ah, pues sí. Ahora sabe que no está Jordi Alba, de hecho está tardando muchísimo. Antes de ayer, que lo pienso. A su posición había un hueco que no ha visto JRA, que era de su extremo derecha, que estaba solo, totalmente disponible para recibir el pase. Al final he decidido asegurar esos pases, asegurar ese dominio del balón. Y la tiene ahora mismo Diego Armando Maradona tocando con Johan Cruyff, intenta caracolear, hace el tornado muy bonito, la volea, el time finishing en amarillo, se iba la pelota directamente fuera, no sé si ha golpeado en alguno de los jugadores que intentaban defender la portería de Akubos y no sé si ha sido córner. Pero lo que sí que sabemos es que hay una pausa más que necesaria para Akubos, porque tiene que cambiar algo, Ulises. Hombre, tienes que cambiar un poco el esquema, por lo menos. Vamos a ver, por el momento tan solo está dando instrucciones a los laterales, tanto a Jordi Alba como a Juanfran. Es muy importante que si quiere hacer esto, también de instrucciones, al menos para Petit, porque como no le hagan una buena permuta, abrirse tanto con los laterales le va a crear un espacio brutal para que se le cuele Vinicius, para que se le cuele Don Armando. El problema que estoy viendo, Ulises, es que sigue manteniendo este 4-2-3-1, una formación que sobre todo refuerza mucho la defensa con esos dos pivotes defensivos, ¿sí? Pero quizás tengas que arriesgar, ¿no? Quitando uno de esos pivotes para poner a algún jugador más ofensivo. Cuidado el centro, que era bueno, saltaba el Camero por arriba, pero Black atajó muy bien. Atajaba Black. Manos duras que ponía. Vemos ahí cómo saca el balón. Lo hacía entre comillas en corto. Luka Modric cambia de banda, toca para Jordi Alba, que ya lo vemos mucho más adelantado. Ronaldinho Gaucho se abre a la banda, esperando también el apoyo de algunos de sus compañeros. Frena, vemos ahí Jordi Alba, que le está haciendo el despliegue. Él levanta el esférico y lo toca rápido. Jordi Alba recibe, tiene que buscar el pase hacia atrás. Conectaba finalmente al medio con Petit, buscando un espacio, el que no ha encontrado en todo partido. Titi, dentro del área, recorta, lo intenta como JRA, pero Aku no tuvo tanta fortuna. Petit tocando para Ronaldinho Gaucho, buscando el gol que lo meta dentro de la eliminatoria a Akubos. Vamos a ver lo que puede hacer Gareth Bale. Tocar atrás para Juanfran, este para Modric. Tiene un compañero en medio, es Petit, la acaba de ver y lo reconocemos por la coleta. La volea de Ronaldinho. Courtois tiene que saltar como si fuera un gato y enviar el balón a córner, que ya saca rápido a Akubos. Lo intenta de cabeza. Blanc lo mandaba directamente a la grava. Ni siquiera había sido un remate bajo. Saca de portería y empieza de nuevo JRA. Me llama mucho la atención el que precisamente le dé instrucciones a los dos laterales para jugar de forma ofensiva. Pero ¿para qué quieres que Jordi Alba suba si no vas a tocar el balón con él? Estás constantemente buscando las jugadas con Ronaldinho. Ronaldo con uno, Ronaldo con dos, bicicleta. El esférico que golpeaba sobre la pantorrilla del rival, y que te decía, al final, si no buscas que te desdoble, de poco te sirve que suba el amigo Jordi Alba. Vamos a ver, porque lo intenta de nuevo Aku.
Aún tiene tiempo Aku de darle la vuelta, pero necesita marcar ya y con estas pérdidas no le va a ayudar en nada. Carvajal por banda derecha. Ve muy bien el desmarque de Maradona. Vuelve a girarse. Está pidiéndole a Johan Cruyff. Prefiere tocarla atrás para Sergio. A ver lo que puede hacer Busquets. Tocar de nuevo para Maradona. Otra vez para Sergio Busquets. El centrocampista del FC Barcelona que toca para el Camero. Abre para su compatriota, su compañero en el Real Madrid. Marcelo, que ya prácticamente lleva tantos años aquí en España que le podríamos dar la doble nacionalidad. Y de mientras, Petit, ¿tocando para quién? Para Luquita Modric, el balón de oro. No ha tenido el mejor de sus días hoy, pero hoy no ha dado un pase muy bueno para Gareth Bale. Gareth Bale dentro del área, la puede liar muchísimo aquí en el paso de Gales. Luchando con el defensa, la acaba sacando JRA y aquí llega la contra. El tren que colisionaba, no conseguía nada ese expreso. Y vemos ya directamente como la oportunidad llega para JRA, que frena el ritmo del partido. Es seco, consciente de cómo Aku poco a poco le está sacando ataques. No quiere perder el partido, no quiere dar una oportunidad, y menos ahora. Si consigue mantener un poco más el ritmo durante los próximos 5 minutos dentro del FIFA, tan solo quedaría un respiro para ya estar en esa gran final donde saca Ben Yedder, le saca, espera el italiano. Yedder, saca Raúl. Ben Yedder. Saca Raúl. A Raúl González Blanco. A Cubos, es que tiene que sacar a Ben Yedder. Al final está ahí puesto encima de Dembélé, veremos al final lo decide sacar o no. Sí que es cierto que le está haciendo muy bien Messi en esa posición, Raúl, ¿no? De mediocentro ofensivo. Y veremos si JR al final saca a Raúl González Blanco o no. Es una carta que tiene ahí guardada abajo. Él sabrá si nos quiere decepcionar. Que después podemos ir con Crazy Fat Gamer, no hay problema. Vamos a ver qué es lo que nos espera. Por el momento vemos ahí las sustituciones. Entra Dembélé, sale Gareth Bale. Y vemos ya directamente cómo ha salido Raúl González Blanco. ¡Qué bien que viniste! ¡Cómo nos alegra! Vamos a ver si nos dedica algún buen golito con Raúl. Mientras tanto, Aku sigue peleando. ¡Vinicius Junior! ¡Anota de nuevo JRA! El inteligente Raúl no tenía ni tiempo de aparecer. Él lo que ha hecho es mover al defensa, llevarse al defensa consigo. Siempre hace cosas Raúl González. Y ahí lo estaba viendo muy bien posicionado para que permitiera a Vinicius Junior marcar el gol. Otro mal para Vinicius, el cuarto para póker para Vinicius Junior. No te voy a engañar, creo que nada me pondría más que ver el típico gol de Raúl, que salga el portero, se la levante por encima, la de siempre. O sea, uno de esos en el FIFA, un jugador que no acostumbra a aparecer, yo para mí sería muy emotivo. Qué ganas de chillar el que nunca hace nada, ¿no? ¡Ay, qué ganas! Por el momento, Dembélé tocando atrás. Recibe a Luka Modric. Aku que busca uno más. Aku que intenta salvar el día. Ronaldinho caracolea. Lo mandó afuera. Nos ha engañado a todos. Parecía que se iba a caer y de golpe… Le ha pegado ahí con la puntita. Mira qué paso de Sergio Ramos con el pecho. Ya gustándose JRA. La diferencia es de 4 goles. Tiene pie y medio ya puesto en la final. O prácticamente los dos pies. Aunque pierda aquí el balón tocándola, nada va a hacer que la diferencia sea suficientemente corta para perder el partido, porque ahora mismo 4 goles es muy complicado mira, de marcar. Mira, y mira, más mira quién es. Raúl. Mira quién es. ¡Ay! Ay, ¡hasta luego! Raúl, que estaba buscando una Van Nistelrooy, pero se ha equivocado de partido, que han cambiado las épocas. Intentaba de nuevo buscar. Vamos, como al menos JRA dice, oye, quiero una oportunidad con él, al menos, ya que es. Porque te has escuchado, JRA ha dicho, bueno, yo no voy a defraudar. Bueno, ya no queda mucho tiempo. Dani, oye, el partido muy, pero que muy abultado. JRA lo ha dominado por completo. Sí, un poco yo creo que lo esperado, ¿no? Y aparte, si a Cubos no ha conseguido dar con la tecla para frenar, ¿no? Sobre todo las ofensivas de JRA y el dominio que ha tenido en el campo. No puedes hacer nada contra un JRA que podría marcar en esta ocasión, que podría ser la última, con Dobia. Pierna izquierda, toca para Maradona. Maradona intentando conectar con Raúl. ¡Mira! ¡Qué cerca! Lo intentó con Raúl González. No consigue anotar. Finaliza el partido. Acaba la vuelta. Y el resultado contundente, JRA se cuela en la gran final. ¿Cómo la final? Se reía JRA buscando ahí a Raúl González Blanco para darnos una pequeña alegría. Pero la alegría va a ser para él porque se clasifica para esa final donde ya le estaba esperando Crazy Fat Gamer. Una final que sin duda va a ser de infarto, ¿eh? Y tanto. ¡Buah! Vamos a tener una finalaza.
uno de los, bueno, dos de los mejores jugadores europeos, porque podemos aquí ya directamente generalizar bajo los resultados que vienen conquistando, el italiano, que viene también con ganas de intentar al menos despedirse en esta última jornada, quizá conquistando el trono, y por el momento lo va a tener difícil, porque para conseguirlo, por delante tiene no solo a JRA, sino también está esperando a Zidane, que ya repetía. Sí. Bueno, va a ser difícil, ¿eh? También te lo digo, sacar a Zidane del trono. Por eso te digo. Está a un gran nivel, está demostrando que es uno de los jugadores más en forma de la comunidad española. Y sacarle de ahí va a ser complicado. Me gustaría ver también los goles repetidos de este partido, porque han sido muy bonitos, sobre todo la mayoría de ellos. También hemos visto esos cuatro goles de Vinicius Junior. Me han gustado bastante. Y algún que otro detallito marca de la casa. De la casa. Vamos a verlos. Bueno, por el momento vemos aquí repeticiones de cómo empezaba el partido. Gareth Bale, que intentaba la primera, no conseguía con demasiado éxito, pero fíjate cómo nos deleitaba. Recuperaba aquí Ronaldo, en esto era el primer partido. Error de Luka Modric y ponía el primero de muchos. Cómo giraba, con las elásticas, qué bonito. Aquí Maradona frena Van Seco, hacia el centrito y al final a punto estaba de marcar Vinicius Junior, aunque va a tener más ocasiones, tranquilos, para luego marcar cuatro golitos. Al palo. Intentaba ahí Johan. Aquí se lamentaba obviamente, decía, ¿cómo puede ser que haya fallado eso? Igualmente el primer partido, dominio completo, apenas veíamos jugadas. Estamos aquí como de segundas, de cabeza la consigue poner Lionel Messi para el único gol que metía en esa primera parte. Ponía el empate a uno. Ponía empate a uno, pero aquí ya despertaba la bestia. JRA con un doble gol de Vinicius. Qué bonito lo hacía. El segundo gol de Vinicius ha sido increíble. El primero también estaba bien, y eso que el time finishing era amarillo, no era ni siquiera en verde, y aún así le metía un trastallazo ahí, un derechazo increíble, y para derechazo este, de volea, cómo le pegaba, cómo sacaba el dedito JRA para celebrar ese auténtico golazo. Pasamos al segundo partido, y es que empezaba con un gol de Akubos muy, muy rápido, que estrechaba el marcador y ponía esta cara de pena y de lástima a JRA. Y bueno, JRA despierta rápido, vemos ahí, lo intentaba, la jugada enseguida con Marcelo no funciona, pero de segundas llega ahí y la pegaba. No, esa no era esta, perdón. Mira, Vinicius, esta. Mira, Atención, adentro. A la magia. Uno, brasileña. Dos, tres, cuatro y para adentro. Increíble golazo de Vinicius Junior, ojalá en la realidad. Aquí ya directamente hemos visto cómo despertaba la bestia y JRA sacaba el músculo. Se te ha notado que eres merengue, Ulises, ahí. Bueno. No tengo nada que disimular. Se te ha notado. Bueno, disfruta de las copas que vas a disfrutar este año, Ulises. En fin, vemos aquí otra jugadita más de JRA que la tiraba, el Camero remataba, pero al final Oblak conseguía atajarla. Esto que podría haber sido un golazo de Ronaldinho increíble y que al final se quedaba en nada. Y aquí de nuevo, ¿quién si no? Vinicius Junior, otra vez más. Sí, y oye, estábamos viendo ya directamente las últimas jugadas. La jugada de Raúl. La jugada de Raúl González Blanco, la mandaba directamente al poste, no conseguía demasiado éxito, pero oye, tampoco ha tenido demasiados minutos de juego. Ya. Ni los va a tener. ¿Quién sabe? Lo veo muy difícil. ¿Quién sabe? ¿Sabes a quién tenemos? A Rodrigo Fáez. ¿Y estamos con Akubos? Vamos con él. ¿Qué tal, chicos? Pues aquí estamos con Akubos. Bueno, lo primero, experiencia. Hazme un balance de lo que has vivido ahí dentro. Oh, precioso, pero vaya baño me ha dado jugando al FIFA, lo que viene siendo. ¿Ha sido tanto baño para ti? Sí, la verdad, bastante. Me podría haber dado una buena goleada. Oye, pero aún así, por ejemplo, el partido de ida, ¿hubo un momento ahí en el cual empatas que dices tú, ahí te haces ilusiones? Sí, pero he estado muy mal, que no he movido en ninguna jugada al portero. He estado súper despistado en mover al portero y ahí, pues, si no mueve el portero, lo llevas mal. A ti esa, para ti es la clave, ¿no? Sí, bueno, una de las claves que tiene este juego. Oye, pero luego en el segundo partido, en el partido de vuelta, de repente, oye, te pusiste por delante, JRA tiene que remontar. Cuando te pones por delante, ¿pensaste que la remontada era posible? Como cree, todo lo creo, vaya, pero siendo sincero, sabía que era muy difícil, que quedaba mucho partido y ahí se ha visto que no ha podido ser. Bueno, pero lo bueno que nos habías contado antes del partido es que dices, oye, yo aquí no tengo nada que perder, vengo a disfrutar y si suena la campana, que suene, ¿no? Pues sí, así ha sido, vaya, y aquí he venido a disfrutar y muchas gracias a todos por el trato y todo, muy amable y muchísimas gracias. Nos acabas de decir que para ti la clave en cuanto a autocrítica ha sido el tema del portero. ¿Cuál es la clave para que ver que JRA te haya metido este repaso que acabas de comentar? No mover nada al portero y en defensa ha estado horrible. El cambio del curso, fatal. No sabía por dónde me venía, vaya. Bueno, ¿y a partir de ahora qué?
Pues a seguir ahora ya que he venido aquí por primera vez, mucha más confianza que vendré la segunda vez y nada, al siguiente torneo con muchísimas ganas. Bueno, Aku, muchas gracias y bienvenido. Igualmente a todos. Bueno, pues Aku es uno de los hombres que hoy debutaba y que aún así ha tenido dos o tres highlights para poner en dificultades a todo un JRA. Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien, Rodrigo. La verdad es que para ser nuevo y no tener experiencia lo ha hecho muy bien, ¿eh? Sobre todo no tener experiencia. Sinceramente, se ha visto todo un veterano. Se ha visto todos los torneos. A él le encanta el FIFA. Bueno, y que él lleva haciendo toda su vida. Es muy malo jugando, pero a él le gusta. Y eso es lo importante, porque a nosotros también nos gusta que a vosotros os guste este FIFA y que os guste esta Virtual Liga eSports Santander, que recordamos, estamos en la última jornada, nos queda solamente la final y luego ver si consigue conservar una semana más Zidane ese trono. Ahora mismo vamos a ir con la jugada de Santander. Bueno, pues a ver cuál ha sido la mejor jugada. Prestamos atención y no me extrañaría que fuese el golazo de Vinicius. Mira, mira qué bonito, es que cómo rompe cadera. Se abre, crea un espacio, rompe uno, rompe dos al mismo tiempo, el cuarto y al fondo. Es que mira qué golazo, cómo la pegaba. Sin lugar a dudas, la mejor jugada Santander de esta semifinal. Vaya fiesta tenía montada ahí el Carioca dentro del área de Akubos. Un auténtico golazo. Veremos si Vinicius Junior también le sigue funcionando igual de bien o si lo puede piquear JRA, que ahora ya debe estar haciendo los drafts con Crazy Fat Gamer. Dicho esto, ya solo nos queda ver cómo queda el bracket, ¿sí?, y despedirnos para ir a esa gran final. Recordábamos, 7-1 ganaba Crazy Fat Gamer a Daniel Aguilar y se plantaba en esta final. Y 6-2 ganaba JRA a Akubos. Dos palizas. Y ahora los dos que mejor de forma están se van a batir en duelo en esta gran final. Nosotros vamos a unos breves minutos y enseguida volvemos con esa gran final entre JRA y Crazy Fat Gamer. Hasta ahora. Filosofía es utilizar la tecnología para crear lo que nadie ha escuchado nunca. Como recibir en tu móvil el dinero que ganas con la cuenta 123. Digilosofía, la filosofía digital del Santander. Personaliza tu love y llévate esta PlayStation 4 Slim de 1 TB con dos mandos a partir de 12 euros al mes. Orange. Lucky, lucky, lucky me, I'm a lucky son of a gun. I work 8 hours, I sleep 8 hours. Ese es un tipo con suerte. Es curioso, cuanto más duro trabajas, más suerte tienes. Nuevo Hyundai Tucson, híbrido con etiqueta eco. Llévatelo desde 190 euros al mes. Hyundai. Cuando mi hermano se sacó el carnet de coche, hasta ese momento siempre conducía yo al aeropuerto. Ahí había la guerra. ¿Quién conduce? Tú y yo. Venga, va, piedra, papel, tijera. Con Allianz Auto, estarás seguro conduzca quien conduzca. Allianz, déjanos apoyarte. ¿En carretera no? No. No, soy más de ir, o sea, normal. ¿Qué agua Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único. Es más ligero en sodio, la idónea para la tensión arterial. Más rica en magnesio, calcio y bicarbonato, muy importante para tu organismo. Y ahora agua Sierra Cazorla con los refrescos saludables de verdad. Sin azúcar y sin gas, aptos para diabéticos. Más naranja y limón. Agua Sierra Cazorla, la única en calidad certificada.